He's here not only as a musician, but also as an artist, as a film director, as I said, as a member of the official jury. Please welcome Mr. David Byrne. You're asking, is it possible to teach creativity? I think maybe not, but it's possible to create a situation where creativity is possible. So you teach the skills, the cinematography and the sound and the editing and the script, writing, all these kind of things. And maybe you don't make a dogmatic idea of a script has to be like this or like this or like this. And I think it's also just the time that the students spend thinking about movies, watching films, talking about films with their friends. It's essential that they have the time for the baby to grow in the womb. If you have an idea, you need to think of what medium is appropriate for this idea. Sometimes it's best good as a film, sometimes it's better if you put it in the newspaper. And yeah, I have ideas and I go, should that be a song? No. Maybe the idea is more perfectly expressed in a visual medium than it is with sound. Yeah, so I think you think about what is appropriate for the subject. Pues contrariamente a mi experiencia con el cortometraje, con el cual, o sea, era un formato del que yo era muy freak, yo hacía animación pero con gente y sabía exactamente que el gesto ese iba a durar 5 segundos y que esa salida de plano había que hacerla porque duraba tanto y lo tenía montado en la cabeza, el largo, en cambio, para mí es un ejercicio de libertad mucho más grande. Entonces es tan largo que te permite deshacerte de cosas que pensabas fundamentales. Creo que escuchas mucho más al trabajo y a la obra que con un cortometraje en el que cuando sales de casa ya sabes exactamente lo que vas a hacer. Y el largo creo que a ese nivel es mucho está mucho más vivo, por mi experiencia. Sea una peli de Kevin Costner de 20 millones o sea una fricada que has hecho en 16. O sea, realmente lo principal es cuando en la lectura del guión o del tratamiento que yo me genere algún tipo de sensación o de emoción o de interés, pero es algo subjetivo, o sea, son sensaciones que tú ves por yo qué sé, por tu experiencia, por tu formación, por lo que sea. Yo cuando veo que hay algo que me parece atractivo y universal de alguna manera, que eso que me está generando a mí se lo va a transmitir a muchas otras personas, pues ya es un punto de partida. Luego conocer al director, que me transmita también la madurez suficiente como para que esa historia que ha creado la pueda llegar a hacer más grande y convertirla en un resultado audiovisual sólido, ¿no? Si ahora ves los primeros cortometrajes que hacían cineastas tipo, yo qué sé, George Lucas, lo digo porque hace poco vi el cortometraje de fin de curso de George Lucas, no tiene absolutamente nada que ver con lo que luego hizo como director. Pero es decir, lo que hace luego como director es medido, es un cine profesional, estándar, para grandes públicos, en cambio sus primeros cortos son súper arriesgados, radicales, y ahora hay un poco al revés, ¿no? Es decir, creo que hay muchos directores de cortometrajes que presentan cortos muy bien hechos técnicamente para llamar la atención a ese nivel y luego es posible que cuando pasen al largometraje sí que intenten arriesgarse más. Esto se ha producido una inversión de valores muy, muy, muy curiosa, ¿no?